Cuentan que a Leonardo da Vinci le tomó años completar su famosa obra titulada La Última Cena. Las figuras que representan a los doce apóstoles y a Jesús fueron tomadas de personas reales, que posaron como modelos. La persona que servía de modelo para ser Cristo fue la primera en ser seleccionada. Cuando se supo que da Vinci pintaría esta obra, cientos de jóvenes se presentaron ante él. Da Vinci buscaba un rostro que mostrara una personalidad inocente, pacífica y a la vez bella. Buscaba un rostro libre de las cicatrices y los rasgos duros que deja la vida intranquila del pecado. Finalmente, después de algunos meses de búsqueda, seleccionó a un joven de diecinueve años de edad como modelo para pintar la figura de Jesús. Seis meses Leonardo da Vinci trabajó para lograr pintar al personaje principal de esta magnánima obra. Durante algunos años, da Vinci continuó buscando personas que representarían a los once apóstoles, dejando para el final a aquel que representaría a Judas. Por semanas estuvo da Vinci buscando a un hombre con la expresión: dura y fría, un rostro marcado por cicatrices de avaricia, decepción, traición, hipocresía y crimen. Un rostro que identificara a una persona que sin duda traicionaría a su mejor amigo. Después de muchos intentos fallidos en la búsqueda de este modelo, llegó a los oídos de Leonardo que existía un hombre con estas características en un calabozo de Roma. Este hombre estaba sentenciado a muerte por haber llevado una vida de robo y asesinatos. Da Vinci vio ante él un hombre cuyo maltratado pelo largo caía sobre su rostro escondiendo sus ojos llenos de rencor, odio y ruina. Al final había encontrado a quien modelaría a Judas en su obra. Por medio de un permiso del rey, este prisionero fue trasladado a Milán. Por varios meses este hombre se sentó silenciosamente frente a Da Vinci, en el refectorio del convento dominico de Santa María de Gracia en Milán, mientras el artista continuaba con la ardua tarea de plasmar en su obra al personaje que había traicionado a Jesús. Cuando Leonardo dio el último trazo a su obra, se volvió a los guardias del prisionero y les dio la orden de que se lo llevaran. Mientras salían del recinto, el prisionero se soltó y corrió hacia Leonardo da Vinci, gritándole Maestro, obsérveme. ¿No reconoces quién soy? Leonardo da Vinci lo estudió cuidadosamente y le respondió Nunca te había visto en mi vida, hasta aquella tarde que fuera al calabozo de Roma. El prisionero levantó los ojos al cielo, cayó de rodillas y dijo desesperadamente Leonardo da Vinci. Mírame nuevamente. Yo soy el mismo cuyo rostro escogiste para representar a Cristo hace varios años. Resulta muy curiosa la relación belleza deformidad referente al modelo que posó para Leonardo como Jesús y Judas con las que he leído sobre otro encumbrado personaje contemporáneo de da Vinci, César Borgia. ¿No sería paradójico que la imagen que hoy tenemos de Jesucristo fuera en realidad la de César Borgia? Que en verdad ha sido uno de los personajes más criticados, vejados y envilecidos por la curia eclesiástica. El parecido es razonable. Claro que si hoy tuviésemos una fotografía de Jesús no habría lugar a dudas. Y si no representásemos imágenes tampoco existiría esta polémica. Pero, como en el Renacimiento se empeñaron en poner cara al personaje, aquí aparece el dilema. ¿De quién se tomó prestada la imagen de Jesucristo? Porque es indudable que hoy por hoy el personaje está ligado a esta imagen, independientemente de creencias, al igual que su hermana Lucrecia está ligada a la de Santa Catalina. No olvidemos que César, Además de ser un gran señor de la época, era hijo del Papa Alejandro VI. De César se decía que tenía gran espíritu, aspecto superior y exquisito carácter. Escribía versos y gustaba rodearse de arte. Llegó a comprar por una buena suma un cupido de un joven y desconocido artista florentino, Miguel Ángel Buonarotti. Es un joven de gran inteligencia y excelente disposición, alegre y siempre de buen humor, incluso más guapo que su hermano, el duque de Gandía. Franco y amable con sus amigos, admirador de los valientes enemigos, les respetaba aun habiéndolos vencido. Cuentan que le gustaba la lucha libre y la practicaba por los pueblos. En una ocasión, felicitó y dio dinero al hombre que fue capaz de vencerle. Es un señor espléndido y magnífico, tan audaz que cualquier empresa, por difícil que sea, la maneja como si fuera sencilla. Por ganar gloria y dominio se roba a sí mismo su reposo, y no conoce ni el peligro ni la fatiga. Llega antes que sus propósitos hayan sido comprendidos. Se hace querer entre sus soldados, eligiendo para ello a los mejores de toda Italia. Estas cosas son las que le han hecho victorioso y formidable, junto a la ayuda perpetua de la buena suerte. Este señor es realmente espléndido y magnífico. En la guerra no hay empresa grande que a él no le parezca pequeña. En la búsqueda de gloria y territorio es incansable, y no conoce el miedo ni la fatiga. Todo esto hace que sea victorioso y temible, sobre todo en vista de su constante buena fortuna. Esta es la primera impresión que Maquiavelo tuvo de César. Años más tarde se inspiraría en él para escribir El Príncipe. Si no me queréis como amigo, me tendréis como enemigo o César o nada. Son frases atribuidas a César Borgia. Su persona ha sido insultada y ensalzada, odiado y admirado. Su tumba ha tenido varias vicisitudes. Juan III de Navarra le construyó un magnífico mausoleo de alabastro que desapareció años después. A mediados del siglo XVI, el obispo de Calahorra manda sacar sus restos y enterrarlos en la calle mayor, para que en pago de sus culpas le pisotearan hombres y bestias. En otra ocasión, los trasladaron al ayuntamiento y más tarde fueron destrozados en manos de masas, que opinaban que era un oprobio para la ciudad que un hombre tan malo ocupara un lugar tan destacado. También los exhumaron. Ahora yace en el atrio de la iglesia de Santa María de Viana, al alcance de quien quiera pisarle. Hace unos años se colocó una cruz en el lugar donde murió, a los 31 años en una emboscada, la Barranca Salada. A estas alturas del cuento tengo que reconocer que fue todo un personaje. Aquí yace en poca tierra, y toda le temía reza en su austera sepultura. Lejos de las halagüeñas descripciones de sus buenos tiempos, los testimonios de los que le ven a su paso por Santander, deformado por la sífilis y su caída al huir del castillo de la mota, describen así a César Borgia. La cara desfigurada, una gran nariz y tez morena, robusto y macizo, de talla media, con narices ampliamente abiertas y grandes ojos, las manos vendadas, no parece de la misma raza que los acompañantes. Ora odiado, ora amado, ora ensalzado, ora repudiado, César Borgia fue un personaje que renunció al púrpura, al que ni la historia ha sabido catalogar, y al que la Iglesia se ha empeñado en denostar. Ya sabéis que cualquier parecido con la realidad probablemente será la pura verdad o mera coincidencia. Estas son algunas elucubraciones imaginadas por Pilar Roldán. Si no os las habéis creído, espero que por lo menos os hayan entretenido.